Según Juan Guillermo Carpio Muñoz, un arequipeñismo es todo vocablo, acepción de vocablo, locución, giro o modo de hablar propio de los naturales de Arequipa. ¡A cacao! Esta palabra es muy común dentro del léxico de los arequipeños, es de origen quechua y aymara, cuyo significado expresa queja o dolor por el contacto con algo quemante, o el dolor que produce el fuego. Es equivalente a decir, ¡qué dolor, me quemé! En los últimos años, esta palabra está perdiendo vigencia para lo quemante y se lo está tomando como sinónimo de achacao. ¡Achupaya! ¡Se acabó el vino en mi bodega! Es una interjección que denota sorpresa o preocupación. Un eufemismo que suena parecido es chupaya, que reemplazaría a la malsonante chucha en momentos de contrariedad, molestia, cólera, sorpresa o lamentación. Por otra parte, también existe una palabra similar en quechua que está incluida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero sirve para denominar una planta andina usada para elaborar una bebida curativa. ¡Achacao! Esta intersección proveniente del quechua expresa dolor físico generalmente producido por un golpe, equivale a decir ¡qué dolor! Pero algunas personas prefieren usar la variante ¡achacao! Adefesiero, persona que está vinculada con adefesios ya sea porque los hace, comete acciones irrelevantes o se relaciona con ellos, se vincula con otras personas, pero de poca importancia. O sea, esta palabra hace alusión a quienes no tienen mayor cuidado, mayor sentido de prudencia o mayor capacidad de selección en lo que hacen o dicen o con quién se relacionan. ¡Estáis acorpachados! Este término, con acento prosódico en la última sílaba, tiene como significado persona que se acurruca, abriga o envuelve, generalmente dentro de una cama y con una frazada, o también puede significar que se encariña físicamente con otra. ¡Arrepollarse! Recordemos que los vestidos elegantes que usan las mujeres hasta la actualidad, solo en ocasiones especiales, como matrimonios o actos sociales de las esferas más altas, tienen su origen en los tiempos medievales, y por tener varias capas y ser consecuentemente voluminosos, se parecen al repollo. Por ende, esta palabra refiere a que, cuando una mujer se sentaba, debía hacerlo procurando que su traje mantenga su forma abultada. Gracias por llegar al final del video. Si conoces otro arequipeñismo, déjanoslo saber en comentarios. Y nos vemos hasta un próximo video. Gente con cultura.